Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá otra vez, conectada y para tu clase. Ya sabes, ten tu agua a la mano para que te hidrates, ropa cómoda y pues ya. Vamos a relajarnos un poquito, a divertirnos. Entonces, vamos a empezar con nuestras tres respiraciones. Si no te acuerdas, es la primera vez que estás acá, pues te recuerdo. Haces una sentadilla profunda, metes aire por tu nariz, brazos laterales hasta llegar arriba. Ahí vas a sostener el aire, no vas a meter ni a sacar aire. Y luego sacas el aire por la boca mientras bajas tus brazos por los lados. ¿Va? Eso lo vamos a hacer tres veces. La tercera vez, tus brazos van a bajar por el medio. Y te vas a quedar ahí un momento, ¿va? Entonces, piernas separadas a la altura de mi cadera o de mi espalda, donde esté más a gusto, donde me sienta bien. Y inhalo. Sostengo. Exhalo. Segunda vez, inhalo. Sostengo. Exhalo. Última vez, esta vez bajo por el centro, inhalo. Sostengo. Exhalo. Me quedo ahí un momento. A empezar ahora sí. Entonces, misma posición, espalda súper derechita, barbilla al pecho. Mantengo ahí, respiro un poquito más lento de lo normal. Si siento que ahí no estoy estirando suficiente, me puedo ayudar con las manos. Entrelazo los dedos y me recargo un poquito en la nuca para darle peso a la cabeza. Regreso, voy al lado. Igual, la espalda se queda derechita, ¿vale? Solamente se está moviendo mi cuello. Mantengo ahí. Cambio de lado. Igual puedo empezar así nada más mi cabeza. Y si no es suficiente, entonces ya me ayudo con la mano. Mantengo ahí. Regreso. Paso un brazo por enfrente. Misma posición, estoy jalando con el otro, puede ser con el antebrazo o puede ser con la mano, donde te acomodes más, donde te sientas mejor. Bien, el otro lado, respiro lento, trato de relajarme, me tiene que doler un poco, pero solo hasta el punto en el que pueda relajarme. Sí, ya me duele tantísimo que no me puedo relajar, no puedo ni respirar bien, entonces no es buena idea. Va, suelto. Vamos a una pared o a un mueble que tenga cerca. Pones el brazo al costado, posición lateral, hombro pegado a la pared o a tu mueble y te giras hacia el otro lado, ¿va? Manténlo ahí un momento. Espalda derechita. Acomodo el brazo primero, trato de que mi hombro se mantenga pegado a la pared. Respiro lento. Regreso. Bien, voy a quedarme parada sobre un pie, tomo el otro pie por atrás, llevo el talón a mi popi, intento tocar, ¿va? Y si ya lo logré y está muy fácil todavía, puedo echar la cadera hacia adelante, como un poquito como si sacaras la panza. Va, y eso te va a ayudar a que te estires más. Manténlo ahí. Y sin tocar el piso, vas a pasar tu pierna para enfrente. Y ahora la tomas por adelante y la jalas por enfrente. Mueve tu piecito. Como tú quieras, puede ser arriba abajo, laterales, círculos, puede ser una letra, otra figura, lo que tú quieras. Cambio, primero por atrás, toco en la pompi con el talón, mantengo ahí. Mantengo.
tocar el piso, paso enfrente. Ahora tomo la pierna por enfrente. Jalo. Muevo mi pie. Hacia todos lados donde se me ocurra. Bien. Suelto. Nada, vamos a hacer otro calentamiento. Vamos a poner otra música así como de... una que esté un poquito más rápida para calentar. Por favor. ¿Tenemos otra? Vamos a empezar cabeza, frente y atrás. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Estoy tratando de tocar mi hombro con la oreja. Cambio. Ahora estoy tratando de tocar el hombro con la barbilla, ¿va? Como si dijera que no. Cambio. Voy a hacer los cuatro lados. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás. Último. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Ahora voy a ir a los hombros, ¿va? Círculo al frente. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. 7, alterno, 1 y 1, para atrás, alternado, 1 y 1, frente, frente y de regreso, atrás, voy, regreso, al frente, atrás, atrás, último y cambio de lado, frente, regreso. Frente, regreso, último, el pecho, frente, centro. Si pones tus manos aquí, luego es más fácil de entender. Piensa que quieres juntar tus codos atrás. Cambio, voy atrás y ahora voy a pensar que quiero juntar los codos al frente. Tengo que hacerlo mejor ahora. Ahora voy al lado. Cuando voy al lado pienso como si quisiera tocar la pared con mi hombro. De hecho, lo puedes hacer como si quisieras tocar con tu mano. Y la cadera no se mueve, ¿va? Estírate como si fueras a tocar la pared y regresas al centro. Cambio de lado. Lo puedes empezar así y cuando ya hayas memorizado el movimiento, ya lo puedes hacer sobre el hombro. O puedes pasar primero por el codo. Ahora trato de tocar con el codo y luego ya sin brazos, solo el hombro. ¿Va? Vamos a tocar los cuatro lados. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás. Último. 1, 2, 3, de regreso. Atrás, lado. Y este es el último. Bien, la cadera. Vamos a hacer lados. Como si tratara de tocar algo acá. Ahora solo me estoy moviendo abajo. Bueno, arriba se puede mover un poco, pero quiero que te concentres acá. Cambio, frente atrás. Y es lo mismo, como si tratara de tocar algo enfrente y luego atrás. Imagínate que tienes aquí, que estás en medio de un cuadrado. Y vamos a tocar, estar trabajando en esos cuatro lados, ¿va? Tengo que tocar todo el tiempo los cuatro. Bien, ahora voy a los 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, frente, lado, atrás, lado, frente, lado, atrás, lado, frente, lado, atrás, lado, frente, lado, atrás, el otro lado, 1, 2, 3, otra vez, una vez más, el último.
apoyo, pero también me imagino que estoy dibujando un círculo con mi rodilla y lo puedo llevar hasta mi cadera. Vamos. ¿El otro pie? Ajá, hazlo cada vez más grande. Vamos a hacer un reel. Si no, espérame. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a trabajar un poco de técnica de olas, ¿va? Entonces, vamos a empezar hacia los lados, ¿sí? Te vas a parar con tus piernas separadas, igual, donde estés cómoda, al lado de tu cadera o de tu espalda, la misma posición que estábamos trabajando. Piernas flexionadas, ¿vale? No te quedes con las rodillas estiradas todo el rato, vas a estar en esta posición. Y ahora, imagínate, tienes que pasar de este punto a este punto. Lo puedes pensar así, como que te vas a recorrer hacia acá, o como que tienes aquí una pared y tienes que ir pegándote a esa pared con cada parte de tu cuerpo, ¿va? Entonces, lo primero que se va a ir hacia ese lado es tu cabeza, ¿va? Imagínate que tocas la pared con tu coronilla. ¿Va? Entonces lo primero es la cabeza, después es el hombro, ¿va? O podría ser el cuello, depende de cómo te funcione más. Cabeza, cuello o hombro. Luego voy hacia el ombligo y por último el huesito de mi cadera. ¿Va? ¿Va? Estaba arriba y lo voy a dejar caer para que se alinee esto. Cierro. Bien. Ahora, otra vez, mismo lado. Empiezo con rodillas flexionadas, hago 1, 2, 3 es el ombligo o la panza, 4 es la cadera y cerré. ¿Va? Cuando lo voy a hacer de regreso, cuando haga la cabeza voy a abrir el pie. Aquí, ¿va? Hice cabeza, hombro, ombligo, cadera, cerré y 1. Vamos a hacer el cierre de la pierna junto con la cadera. Va. Va, entonces me va a quedar así. Cabeza, hombro, ombligo, cierre. Y vuelvo a abrir 1, 2, 3, 4. Va. Junto con la cabeza abro el pie, se va el hombro, se va la panza, cierro junto con cadera. Vuelvo a abrir, se va el hombro, se va la panza, cerré. Vamos a hacerlo así una vez más, súper lento, dos veces más lento y más rápido. 6, 7 y 1, 2, 3, cierro. 1, 2, 3, cierro otra vez. 1, 2, 3, último, cabeza, hombro, ombligo, cierro. Va un poquito más rápido. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cabeza, hombro, panza, cierra, cabeza, hombro, ombligo, pierna, cabeza, hombro, ombligo, último, 2, 3, 4, ¿va? Bien, ok. Si va muy rápido, pues tú le puedes dar más lentito. O al revés, si le quieres dar más rápido, pues adelante. Ok, vamos ahora a frente y atrás, ¿va? Mismo juego para enfrente y para atrás. Voy a imaginarme lo mismo, que me quiero desplazar así un pasito adelante o que quiero tocar la pared o atravesar con mi cuerpo. Entonces primero voy a hacer cabeza, hombros, pecho, ombligo, cadera, rodillas. ¿Va? Otra vez. Cabeza, hombro, pecho, ombligo, cadera, rodillas. ¿Vale? Una vez más. Así, súper rápido. Cabeza, hombro, pecho,
ombligo, cadera, rodillas, también. Un poquito más rápido. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Mismo movimiento para atrás. ¿Va? Cabeza, hombros, pecho, ombligo, cadera, rodillas. Otra vez, lento. Cabeza, hombro, pecho, ombligo, cadera, rodillas. Cabeza, hombro, pecho, ombligo, cadera, rodillas. Cabeza, hombros, pecho, ombligo, cadera, rodillas, último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que me faltó, un poquito más rápido, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos quedan dos cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, entonces, pues nada, esos dos ejercicios juegan mucho a eso para que te salgan cada vez mejor tus onditas, ¿va? Vamos a hacer una pequeña secuencia para que juegues con eso. Bueno, vamos a hacer por última vez, lo hicimos en el calentamiento, pero vamos a repetirlo así como en cámara lenta primero. Te vas a poner con tus piernas un poquito más abiertas que hace rato. Flexiona también un poquito más que hace rato. Y ahora imagínate que de aquí de tu ombligo hacia abajo estás congelada. O así algo, algo hay ahí que no te deja moverte, ¿va? Estás atrapada y no te puedes mover, solamente te puedes mover hacia arriba. Y estás igual dentro de ese cubo que habíamos dicho. Entonces tienes que tocar los cuatro lados. Tienes que tocar enfrente, al lado, atrás, el otro lado. Vamos a hacer unos cuantos círculos hacia los dos lados, ¿va? Entonces voy al frente y frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, lado. Frente, acuérdate que, bueno, mejor piénsalo como un cilindro, no como un cubo, porque cuando paso de un lado hacia el otro, cuando voy de frente, por ejemplo, hacia allá, no regreso al centro ni hago un triángulo. Me imagino aquí el contorno del círculo y sigo esa sensación. Es como si dibujara, piénsalo así, aquí una montaña. Y aquí como una cueca, ¿va? Entonces vamos a hacerlo otra vez lento. Y 1, 2, 3, 4, otra vez. 1, 2, 3, 4, otra vez. 1, 2, 3, ahora toco la pared, ahora toco enfrente, al lado, hago una joroba más rápido, ¿va? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, último. Al otro lado lento. 1, 2. Joroba, hombro, pecho, hombro, pecho, hombro, pecho, hombro, pecho, hombro. Puedes poner las manos aquí si esto te ayudó a cerrar. Frente, lado, atrás, último. Ay, me fue más rápido, así sigue. No me di cuenta que era cambiar, discúlpame. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, otra vez. Bien, ya, bueno, te quedas con esos ejercicios para que puedas trabajar en eso, ¿va? Ahora sí, vamos a la secuencia. Vamos a empezar como en cuclillas, ¿va?
complicado, pero bueno, al final ya sabes que yo te doy como la guía y tú lo puedes ajustar a lo que tú quieras y a lo que necesite tu cuerpo, ¿va? Entonces, empezamos abajo y voy a empezar una olita. A mí me funciona imaginarme serpientes, ¿va? Cuando me estoy moviendo. Y donde me imagino que esa serpiente puede tener la cabeza en diferentes lugares. Entonces tal vez te funcione, por eso te lo explico así. Eres una serpiente ahorita, la cabeza va a estar pues en donde está tu cabeza, ¿va? Entonces aquí vas a dibujar como una S hacia arriba, vas a empezar con tu cabeza y vas a hacer una olita que es lateral, ¿va? Empiezo hacia la rodilla, empiezo así enfrente, es como enfrente lateral. Y conforme me levanto, voy hacia el otro lado, hasta acá, ¿va? Empecé hacia donde está apuntando mi rodilla y me regreso mientras subo para llegar hasta acá, con el peso en esta pierna, ¿vale? Otra vez, vamos a hacer solo la subida. Entonces, empiezo hacia donde apunta mi rodilla. Bueno, eso en el caso de que te hayas acomodado aquí, si no, pues busca otra referencia. Voy hacia allá, me estoy levantando, de regreso y pasé todo el peso de esta pierna. Una vez más, solo la subida. Bien. Empiezo hacia donde apunta mi pie, regreso, llego hasta acá. Va, mi pierna, las dos se mantuvieron flexionadas todo el rato. Voy a regresar por donde vine, entonces ahora la cabeza de la serpiente va a pasar de estar acá a estar, puedo pensarlo como que está en mi rodilla o que está en mi cadera, ¿va? Y entonces voy de regreso, cadera, la cabeza se queda y regreso acá, ¿va? Hagámoslo completo. Empiezo con la cabeza hacia la pierna, voy, me levanto, llegué y de regreso, cadera, me estaciono acá, ¿va? Una vez más, cabeza y de regreso. Subo, regreso. Último, subo, regreso. ¿Podemos cambiar la música, por favor? A la que teníamos al principio. Bien, entonces subí y regresé como si me hubieran puesto el botón de reversa. Llegué aquí, casi a la misma posición en la que empecé. Y voy a cambiar de vista, quiero ahora ver hacia allá. Entonces voy a abrir una pierna y alcanzarla con la otra. ¿Va? De aquí, acá. Esto es todo. Abro, cierro. Abro, cierro. ¿Va? Entonces cambié de lado. Y ahora voy a levantar primero la cadera. Aquí no es tanto como una serpiente, solamente me voy a levantar empezando por cadera. Pero el punto es que como la sensación de que algo me lleva se va a ir cambiando a diferentes lugares de mi cuerpo, ¿va? Primero me llevó la cabeza, luego me lleva la cadera o la rodilla, abro, aquí me lleva la rodilla, alcanza y ahora me lleva la cadera, ¿va? Entonces ya cambié de lado, ahora me lleva la cadera hacia arriba y después el hombro, ¿va? El hombro va a ser como un círculo hacia atrás, ¿vale? Entonces, llegué aquí, abro, cierro, cadera, ¿vale? Y me levanté otra vez del lado en el que estaba, solamente fui para regresar. Hagamos hasta ahí, ¿va? Súper lento. Entonces, empiezo por, me lleva la cabeza, voy hacia enfrente, regreso, voy para allá. Bajé, abro, cierro, cadera y hombro. ¿Bien? Sí, muy bien. Otra vez, todo eso. Empiezo por la cabeza. Voy, regreso, cadera. Abro, cierro, cadera, hombro. Bien, muy bien. Ahora termino pasando el peso de regreso hacia donde lleve la vista. Bien.
Una vez más eso. Empiezo abajo. Voy. Regreso. Abro. Cierro. Cadera. Bien, ya llegué aquí. Me levanté. Voy a... dejé mi piernita atrás. Aquí, bueno, te mentí. A veces miento. El peso más bien tiene que quedar en medio. Sí, la pierna atrás también tiene peso. Y lo que voy a hacer es ahora una olita hacia enfrente. Mientras subo mis brazos, hola. Voy recorriendo mis brazos hacia arriba. Y lo voy a terminar con la piernita, ¿va? Juntándola. Entonces empiezo con la cabeza, hombros, pecho, cadera, junto a la pierna. Que bueno, sí, ahorita solo vamos a hacer aquí, a quitar la pierna, ¿va? Vas a llevar tu pierna junto con el resto de tu cuerpo en la ola. Bien, entonces abro, cierro, cadera, hombro, me meto acá con todo el pie, ¿va? Hagamos una vez hasta ahí. Empiezo por la cabeza, lento, cabeza, cadera, abro, cierro, cadera, hombro, voy perdiendo. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya que ahora sí está el peso sobre la otra pierna y tengo la otra libre y yendo hacia enfrente, en lugar de quedarme aquí, en lugar de cerrar, la voy a llevar hasta adelante. Y voy a dibujar como un pequeño, como una curvita. Lo que quiero es cambiarme de lado. Ahora quiero volver a ver hacia ella. Todo el tiempo voy a estar jugando a cambiarme de un frente al otro. Va, entonces, me levanté aquí, llevo la pierna hacia adelante y voy para allá. ¿Va? Aquí. Bien, entonces... vamos a hacerlo desde aquí, donde ya cambiaste de lado. Cadera, hombro, cabeza y voy para allá. Bien, ahora, luego, aquí voy a otra olita con la cabeza más chiquita. Voy hacia enfrente, le echo el peso a la pierna de enfrente, pero no despego el de atrás porque voy a regresar luego. Me fui hacia adelante, aquí ya tenía las manos acá. Como la mitad del camino. Entonces aquí las voy a subir por mi cara para seguir la ola hasta llegar a la cadera y voy de regreso. ¿Va? Voy de regreso, me estaciono aquí, abajito, en una pequeña sentadilla. ¿De acuerdo? Hagámoslo hasta ahí. 5, 6, 7, cabeza, cadera. Abro, cierro, cadera, hombro, cabeza, y cabeza, cadera. Bien. Ay, me dio sed ya, toma agüita. Se ve medio inofensivo, pero está cansadito. Si lo haces bien, si te concentras en marcar, en tocar todos los puntos que ahorita intentamos, está cansado. Bien, otra vez hasta ahí. Va. 7 y cabeza. Cadera. Abro, cierro, cadera. Abro, cabeza. Cabeza, cadera. Quedé aquí. Bien, de una vez te digo lo que sigue entonces. Espero no ir muy rápido. Igual si te atoras en algo, hazlo hasta donde vayas y luego puedes volver a ver el video. Bien, entonces, así, hice cabeza, regresé y me quedé aquí abajo. Vale, ahora lo que voy a hacer aquí, la serpiente ahora sí se va hacia mis crestas ilíacas, los huesitos de mi cadera, y va a ir bajando. Así una pierna, la otra, y me bajo hasta cuclillas. ¿Va?
Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Y más bien ahora vamos a jugar con diferentes músicas. ¿Va? Bien, vamos a hacerlo otra vez así súper lento, como ahorita lo estabas haciendo, para que te acuerdes, igual por si te atoraste. Empiezo por la cabeza y voy a dibujar como una... Pues sí, parece una letra S, pero no está en una S porque no voy a llegar hasta acá de regreso. Voy hacia arriba y me quedo acá de este lado. ¿Va? Entonces, cabeza y regreso por el mismo lugar. Me senté. Abro y alcanzo. Va a subir mi cadera y después el hombro para pasar el pecho hacia arriba. Entro con la cabeza. Voy subiendo mis manos, cambié de frente, otra vez la cabeza, hasta la cadera. Y aquí voy de regreso, hasta acá, cadera. Un lado, el otro, un lado, el otro, llegué. ¿Va? Y ahí lo vamos a ver. Bien, ¿podemos poner otra musiquita? Empiezo abajo, sale y regreso, cambio, cadera, hombro, cabeza, cambio, regreso, cadera. Bien, super, otra vez, ¿no? Espéralo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cierro, cadera, hombro, cabeza, cambio, voy para allá, regreso, cadera. Bien, muy bien, muy bien. Una vez más con esa musiquita y cambiamos, ¿va? Igual ahorita yo lo hice un poquito más rápido, pero si necesitas darle más lento, hazlo a tu ritmo, ¿va? De acuerdo. 5, 6, 7 y... Vamos a intentar con otra, ¿tenemos otra? Sí, otra canción, ¿tenemos? Sí, había una así como de... Había una como de afrobeat. Pienso que eso puede servir. Bien. Vamos a hacerlo. Última vez, ¿va? Sí, esta es la última. 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni te di ninguna cuenta. ¿Qué pasó? Es porque quiero que lo hagas en tu hijo. Va, muy bien. Espero que te hayas divertido. Vamos a estirar un poquito. Si necesitas tomar agua, hazlo. Vamos a estirar. Ahora vamos a empezar en el piso, ¿va? Empieza con tus piernas estiradas. Y vas a poner una encima de la otra. Vas a empujar con una mano. Vas a poner una mano encima del talón. Casi es tu espinilla, ¿va? Y la otra mano va a empujar la rodilla hacia abajo. Hazlo igual que hace rato, hasta tienes que sentir algo. Si te puedes molestar, es normal que te moleste porque te estás estirando. Pero si te duele muchísimo que no te puedes relajar, bájale a tu intensidad. ¿Va? Bien, ahora coloca ese pie en el piso.
la rodilla está apuntando hacia el techo y voy a poner una mano sobre mi cadera y me giro como si me exprimiera, como si estuvieras exprimiendo un trapo. Eso vas a hacer, ¿va? Me estoy ayudando con este brazo para empujarme hacia acá y estirarme un poco. Y el otro brazo que está cerca de la cadera, pues me ayuda a mantener la espalda derecha. Bien, ahora, ahí mismo, voy a tomar mis dedos del pie, regreso a la pierna y voy a tratar de estirar lo más que pueda, ¿va? Hasta donde me dé mi flex. Esfuérzate. También, claro, tiene que haber un esfuerzo de tu parte para poder relajarte, ¿va? Bien, regreso, cambio de pierna, la cruzo, coloco la mano encima del tobillo o de la espinilla y con la otra mano empujo la rodilla hacia abajo. Dos opciones para tu mano. Puede ser aquí arriba o puede ser aquí abajo, ayudándole un poquito a la rodilla para hacer más esta función. Prueba las dos. Para la que te acomode. Mantengo ahí tantito. Coloco el pie en el piso, rodilla hacia el techo. Pongo la mano cerca de la cadera y me giro como si me estuviera exprimiendo. Mantengo ahí. Trato de estar derecha con mi columna bien estiradita, como si me jalaran de la coronilla. Hacia arriba. Mantengo ahí. Regreso. Tomo los dedos de mi pie. Regreso la pierna a su lugar. Y voy a jalar. Estiro lo más que pueda. Mantengo ahí. Trato de relajar. Me alargo la espalda. Puedo jalar un poquito. Regreso. Muy bien, voy a separar las piernas, no mucho, como 90 grados, como si estuvieras en un cuadrado hacia las diagonales. Y ahí en esa posición flexiono una de las piernas y me voy a llevar el tronco hacia la pierna que quedó estirada. Trata de que tus pompis no se despeguen del piso, ¿va? Tus huesitos de las pompis, que se llaman isquiones. Trata de que se queden bien pegados al piso. Y alarga la espalda lo más que puedas. Igual, como si te estuvieran jalando de la coronilla. Bien, cambio de lado. Me alargo y voy hacia la pierna que está estirada. Apertura de pies, flexiono rodillas y dejo la planta en el piso, ¿va? Ahora voy a llevar una rodilla hacia adentro y las dos se van a dejar caer hacia el mismo lado, ¿va? Pero quiero que te concentres en la rodilla que se queda hacia el centro, porque ahí es donde debes de sentir el trabajo. Igual tus isquiones, trata de que se queden bien pegaditos al piso. Cambio de lado. Acuérdate que los isquiones son los huesitos de tus pompis, los que tocan el piso cuando te sientas. Bien, muy bien. Con tus piernas estiradas, vas a alargar la espalda y vas al frente lo más lejos que puedas. Si sientes que ahí no te estiras lo suficiente porque seas súper flexible, puedes jalar las puntas de los pies. Para asegurar que tu rodilla se quede donde tiene que estar y no se vayan hacia adentro tus piernas.
entonces en flex, trato de pegar mi corva, o sea, esta parte de atrás de mi rodilla, trato de pegarla al piso. Y me voy a desenflex. Muy bien, regreso. Bien, pues si te falta estirar algo, estira. Si te duele algo, ponle pomadita o haz algo al respecto, ¿va? Dale amor. Toma agua, hidrátate. Y pues es todo. Gracias, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima.